Hola amigos, bienvenidos a Dinopedia con Dino Viñetas y Ax. Y el día de hoy, a petición de Lengu y Knaik, vamos a hablar sobre Yuratiran Langami. Así que comencemos. El Yuratiran era un dinosaurio terópodo tiranosauroide que vivió a finales del periodo jurásico durante el Titoniense, hasta aproximadamente 150 millones de años en lo que actualmente es Europa e Inglaterra. Fue descubierto en 2008 y fue nombrado en 2013. La especie fue originalmente asignada al género Stocosaurus como Stocosaurus Langami por Roger Benson en 2008. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que no necesariamente era un pariente cercano de Stocosaurus clevendari de especie tipo del género. Debido a esto, fue reclasificado en su propio género, Yuratiran, en 2013 por Benson y Stephen Brusage. Tenía una longitud de 3 a 6 metros, una altura de 1,9 metros y un peso de 280 kilogramos y era carnívoro. Su posible hábitat pudieron haber sido los bosques isleños. Hasta la fecha no se ha encontrado el cráneo de Yuratiran, por lo que muchas personas lo suelen retratar con una cresta tipo Wanlong, pero aún así no hay evidencia de eso. Desde mi punto de vista creo que no tenía una cresta. Su nombre significa tirano del Jurásico. Y bueno amigos míos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video. Adiós.